del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el marco de esta gracia especial para toda la Iglesia y en especial para nosotros los sacerdotes, hoy tenemos la dicha de participar en la ordenación diaconal de dos hermanos nuestros, muy queridos y bien conocidos por usted, Excelencia, que recibirán de sus manos el primer grado del sacramento del orden sacerdotal. Queridos hermanos, les invito a que todos nos unamos en oración intensa. Yo confieso a que Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y acción. Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar que alguien nos sirva, sino a servir a todos, concede a estos hijos tuyos que has elegido hoy para el ministerio del diaconado ser infatigables en el don de sí mismos, constantes en la oración y alegres y bondadosos en el ejercicio de su ministerio. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Noel Quesada Sánchez. Presente. Pedro Castañeda Rivera. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, ahí estará mi servidor. Qué feliz providencia recibir la ordenación diaconal en el primer día del año sacerdotal. Van a ser revestidos, configurados, con una gracia, con un carácter divino, misterioso, maravilloso. Van a recibir un poder extraordinario que les capacita y que les dispone para ser. Van a recibir la sublime investidura del servicio sagrado. Y desde este momento, se convierte en servicio. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir una persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Pero darlo a conocer con nuestra palabra, con nuestro servicio, con nuestras obras, es nuestro gozo y el mejor servicio que podemos ofrecer a nuestros hermanos. ¿Quiere consagrarse de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiere. ¿Quiere desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí, quiere. ¿Quiere vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y proclamar esta fe de palabra y según el Evangelio y tradición de la Iglesia? Sí, quiero. Promete obediencia y respeto al obispo diocesano y a tu superior legítimo. Sí, prometo. Prometes obediencia y respeto al obispo diocesano y a tu superior legítimo. Sí, prometo. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis.
Santi Angeli Dei. Se pueden ir en paz.